tenés que saber sobre las PASO y las PAS? Primero, que ambas son el 12 de septiembre. Después tienen algunas diferencias. Mirá, las PASO tienen carácter obligatorio y son solo para cargos nacionales. Pasan a las generales los candidatos que superen en esta instancia el 1,5% de los votos. Hay 8 fuerzas que compiten y 2 de ellas irán a internas para luego, en los comicios de noviembre, buscar quedarse con las 3 bancas que se renuevan en la Cámara de Diputados Nacional. Son Fuerza San Luis, Unidos por San Luis, Unión Cívica Radical, que va a internas con la lista Juntos 3A por un lado y la lista Cambia San Luis 3B por el otro. Frente de Izquierda y de Trabajadores, Unidad, que también va a internas con la lista 1A, Unidad de la Izquierda por un lado y la lista 10R, Revolucionemos la Izquierda por el otro. Libres del Sur, Nuevo Más, Movimiento al Socialismo, GEN y Todos Unidos. Ahora veamos en qué consisten las PAS. Lo más importante que tenés que saber es que no son obligatorias y las boletas no estarán junto a las boletas nacionales, ni siquiera en la misma mesa ni cuarto oscuro. Si decidís votar, habrá una mesa específica para eso en la misma escuela donde votaste las PASO. Son para cargos provinciales y son para aquellas fuerzas que prefieran definir sus listas con una elección primaria. Los que no participan van directo a las generales con una lista única. En este caso, solo Juntos por el Cambio participará en esta instancia en las categorías: senador provincial por Pedernera, diputado provincial en los departamentos Pueyrredón, Pringles y Dupuy, intendente comisionado de Bisley, concejal municipal de la ciudad de San Luis, Juana Coslay, Potrero de los Funes, La Punta, El Volcán, Villa Mercedes, Justo Darac y Buena Esperanza.